Hola, hola, como diría Pepe, les habla Manolo Lama y aquí mismito tengo a mi lado a Paco González. Hoy en el menú tenemos fútbol, fútbol de selecciones. ¿Qué podemos esperar, Paco? Hola, Manolo, hola a todos. Está claro que en principio esto parece muy desnivelado. Un equipo está en lo más alto y el otro es que no ha ganado nada. Pero en un amistoso siempre hay sitio para la sorpresa. ¡Ay, González, cómo me gusta Brasil! ¡Ay, González, cómo me gusta ir a la fase final de la Copa del Mundo del 14! ¡Qué pedazo de país! ¡Oh, qué cosas hay! ¡No te lo imaginas! ¡Qué pedazo de país para divertirse! Yo creo que desde que salió el nombrecito de Brasil como organizador del Mundial eres el tío más feliz del mundo. Ya te extrañaba a mí que no pensaras en algo más que en fútbol. Pero no olvides que también habrá fútbol, muchos partidos. Y no sé por qué, pero me parece a mí que va a ser un mundial de los que se recuerdan. Porque ese país respira fútbol por los cuatro costados. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Y este equipo que ha optado por jugar con cuatro atrás, tres en el medio y tres arriba. Es decir, lo de toda la vida. Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores. Manolo, está muy equilibrada también. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa, Paco. Así es, Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda. Brasil pone el balón en juego y comienza el partido. Dani Alves con el cuero. Balón dividido tras esa entrada. No corta el ataque. Buena decisión. La presión les ha puesto entre la espada y la pared y tienen que rifar el balón. ¡Qué oportuno! El equipo rival se hace con la pelota. Paulinho, Coutinho, Brasil acecha la portería rival, mete bien los puños el guardameta, qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Neymar la puede meter, hombre. Venga, venga. Neymar con la pelota. Paulinho. Fenomenal remañando esa pelota. Notando la presión ahora. Nada, nada, que no consiguen sacar la pelota y la tiran arriba. Corta el pase y puede haber contraataque. Ojito a la enterrada de Neymar. Coutinho. La pierden y tienen que volver a buscarla. Paulinho. Neymar avanza y ojito que puede armarla. El centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita.
en el abaco, ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo, ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Cañonazo fabuloso, que es parte del espectáculo. Eso te iba a decir, que no sé a quién aplaudir más, fantástico el tándem. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Firmino. Paulinho. Y ahora Alves. Abre el balón a banda. Dani Alves con el cuero. Casi consigue arrebatársela. Fernandinho. Falla por completo en el pase. Rincón. Madre mía, este tío tiene rayos X. Despeja en el centro para curarse en salud. Fernandinho. Marcelo. Neymar. El pase no le sale como esperaba. Firmino. Neymar. El balón queda suelto. Martínez. La bola va al área. Miranda despeja el balón. Marcelo. Firmino. Coutinho. La jugada de la selección carioca podría ser peligrosa. Martínez. Neymar. Paulinho. Qué bien se entienden entre ellos. Chuta. Claro que sí. Muy seguro he visto al portero. Avanza Neymar con el cuero controlado. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Coutinho. Neymar intenta el disparo. Será Neymar el que ponga la pelota en movimiento desde la esquina. Neymar saca de esquina. El centro sale de la zona de peligro. Busca el gol desde ahí. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Martínez. Una primera parte muy apretada como la ropa de Antoñito. Aunque ambas selecciones están entregadas y con todo por decidir. Así es, Barolo. Aunque sea un amistoso, nos están ofreciendo un partido muy reñido. Espero que los segundos 45 minutos sean igual. Mete bien los puños el guardameta. Neymar avanza y ojito que pueda armarla. El centro va a morir al primer palo.
Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Entra en zona de peligro. Encuentra espacio. Buen pase filtrado. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Estaban sudando la gota gorda para no encajar y acaban de igualar el partido. Un empate caído del cielo, Manolo. Y qué mala suerte para el equipo rival que estaba dominando. Han devuelto el empate al marcador. Ojito que el pez chico no se rinde. Aún tienen algo que decir en este partido. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Pues parece que al entrenador no le ha gustado nada encajar ese gol. Vaya, vaya, tres cambios a la vez. ¿Para qué andarse con chiquita? Sí, 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 revolución total. Madre mía, ya verás tú cómo se lesiona alguien. Gracias, Antonio, ahí estaba la noticia. Un golito para cada equipo, 1-1 en el Luminoso. Paulinho. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Y dispara. Fernandinho. Brasil acecha la portería rival. Neymar con la pelota. Arma la pierna y dispara. Neymar va a poner el balón en juego desde la esquina. Neymar saca de esquina con intención. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Bueno, atención que va a portería. Ya está el cambio preparado. Así es, este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo. Correcto, Antonio Ruiz, al lado siempre de la noticia. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Corta el pase y puede haber contraataque. Peligro, peligro. Alves. Paulinho. Neymar. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Martínez. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Cada vez más cerca de la portería rival. Martínez. Eso es gol casi cantado. Erró la oportunidad y esto sigue en tabla, pero lo están intentando. ¡Ojito! Mira, Antoñito, ahí tienes el cambio. El jugador que entra de refresco, sin duda, créeme, va a aportar energía al equipo. Gracias por el quite, Antonio. ¡Perfecto! Marzo.
Marcelo. Paulinho. William. Neymar. Coutinho. Le pega puerta. Rechazo del portero. La manda fuera y acaba con el peligro. Paulinho. Marcelo. Neymar. El balón queda suelto tras esa entrada. Buena entrada y manda la pelota fuera. Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente. Efectivamente, claro. El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego. Perfecto, hermano, a pie de campo. Martínez. Rincón. El balón cambia de dueño. Puede haber peligro en esa jugada. Avanza Neymar. Gol, 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 gol. Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer. Hombre, claro, es que el dominio es evidente, Manolo. Aquí se impone la lógica y sin que sirva de precedente es el equipo más potente y es normal que termine marcando. Y además, Manolo, es que han tirado mucho más a puerta. Antes o después tenía que llegar el gol. El futbolista ya va camino de la caseta y se puede ir con la cabeza bien alta. No sé si es exagerado decirlo, pero Manolo, para mí este es el alma del equipo. Queda cuarto de hora más lo que añade el colegiado para el final del partido. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Chico, ¿dónde vas? Mano clarísima que pita el colegiado. Envenenada. Rebota en el poste. William. Coutinho. Yendo abajo en el marcador, no puede seguir como está. A ver si el cambio anima un poquito al equipo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Chapó, Antonio. Eso sí que era noticia. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Eso va para adentro. ¡Golazo! Ha sido pisar el césped y dejar su huella. Ha marcado prácticamente nada más salir. ¡Qué fenómeno! Bueno, esto sí que ha sido inesperado. Sus rivales estaban dominando con toda claridad y parecían tener el partido controlado cuando... Lo cual demuestra, Manolo, que si no aprovechas tus oportunidades, cuando las tienes, lo acabas pagando, como siempre. Pues parece que al entrenador no le ha gustado nada encajar ese gol. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Brasil acecha la portería rival. Neymar, fijaos en la posición de William. El juez de línea no tiene dudas y levanta el banderín. Fuera de juego.
Ese gol, Paco, recuerdo, hubiera sentenciado el partido. Ya te digo, Manolo, parece que ha acertado, pero la polémica está servida. ¡Qué bien se la devuelve! Toca por arriba. Neymar. La jugada de la selección carioca podría ser peligrosa. Prueba suerte. Detiene el esférico y evita que el rival se ponga por delante. A estas alturas del partido se me antoja una parada clave. Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Neymar saca de esquina. Ojito porque el despeje no es definitivo, hay peligro. Van ganando, pero que no se confíen. Aún no está todo el pescado vendido. Tienen que aguantar estos 5 minutos. Así es, Manolo. Tienes la vista de un lince ibérico. ¡Qué maravilla! Yo intuía que algo así iba a ocurrir. Ha habido muchos parones a lo largo de todo el partido. Neymar estaba adelantado y le señalan fuera de juego. Un minutito para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro. Hay empate, pero no se conforma. Se ve claramente que van a por la victoria. ¡Qué pase! Puede ser decisivo. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. El amistoso ha concluido con empate en el electrónico y es hora de comentar qué nos ha parecido, Paco. ¿Te parece resultado justo? Si pensamos en el desarrollo del partido, sí. Las dos selecciones han estado muy igualadas y eso es lo que refleja el marcador final. ¡Mamma mía, qué pachanga! Les ha faltado salir dándose besos. Avanza y ojito que pueda armarla. El centro va a morir al primer palo. Entra en zona de peligro. Encuentra espacio. Buen pase filtrado. Puede haber peligro en esa jugada. Avanza. ¡Neymar! Tendremos saque de banda tras ese rechace. Eso va para adentro. Neymar, fijaos en la posición de William. El juez de línea no tiene dudas y levanta el banderín. Fuera de juego.